Bueno, esto es lo que ocurrió a un muchacho que quería salir y esto fue lo que le montaron en la puerta. Se lo llevaron, ¿verdad? Por unas horas para evitar que saliera y después lo soltaron. Así hicieron con 140 personas. Todavía quedan algunas detenidas. Y hasta el momento de yo hacer el programa, habían condenado en un juicio sumario a Ovidio Martín Castellanos. Fue llevado a un juicio sumario sin abogado defensor, sin ningún tipo de garantía y está preso, condenado a 5 meses por lo que ya se conoce como la marcha de los girasoles. Ustedes me dirán, ¿en qué clase de país se ha convertido Cuba que uno no puede salir a caminar con un girasol en la mano, señores? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar el abuso de unos descarados en el poder? ¿Hasta cuándo? José Daniel Ferrer fue detenido. Vimos todos en las redes sociales la transmisión en vivo. Muy buenas tardes. Algunos se preparaban para ir a lugares públicos como parques con girasoles en la mano, pero apenas pusieron un pie en la calle, los arrestaron. Esta vez todo salió en vivo por las redes sociales. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba y de Cuba Decide salieron a protestar a las calles. La fuerza represiva detrás de nosotros. No llegaron ni a la esquina cuando un automóvil verde olivo los abordó y un uniformado del régimen castrista le quitó el teléfono a José Daniel Ferrer, quien realizaba una transmisión en vivo por Facebook. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el líder de Cuba Decide, salió a las calles con un teléfono en la mano, señores. Y el operativo, la manera en que llegó ese jeep allí, parecía que eran terroristas con bombas. Y eran hombres con girasoles en las manos y un teléfono. Y el tipo llegó, se bajó, chilló gomas y todo, y le quitó el teléfono de las manos. Le arrebató el teléfono y se lo rompió a José Daniel Ferrer. En la casa se quedaron las mujeres. Las mujeres de Carlos Amel Oliva, Cartagena, que también es de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba, la mujer de José Daniel Ferrer, que es activista de la Unión Patriótica de Cuba, la mujer de Cervantes, que es activista de la Unión Patriótica de Cuba, todas se quedaron en las casas sin sus maridos con niños pequeños. Todas tienen niños pequeños. Y esos niños están preguntando por sus padres. Extrañan a sus papás. ¿Qué explicación le puede dar una madre ante esto? Uno de los niños de Amel incluso está preguntando que por qué su papá no está, que si se fue con otra familia. Para que ustedes vean el daño tan grande que hacen estas personas por tener el control y por tenernos esclavizados. A la mujer de José Daniel Ferrer, que está criando además la niña de la ex esposa de José Daniel Ferrer, activista de UNPACU también, tiene su propio niño con José Daniel de 3 meses. El otro niño de José Daniel, de 16 años. Esa mujer está allí y le han asaltado la casa 2 veces. Y le han llevado todo, la han amenazado hasta llevarse la cuna del niño. Dios mío, ¿pero en qué se han convertido? ¿En qué monstruos se han convertido esos revolucionarios que bajaron un día de la sierra prometiendo libertad, democracia, elecciones libres? ¿Hasta dónde llega su maldad? Que ahora se dedican a aterrorizar madres. Yo estoy impulsando hace días el hashtag en Twitter, Cuba aterroriza. Porque ellos tienen Cuba informatiza, pues yo la pongo juntas. Cuba informatiza no. Cuba aterroriza. O sea, hashtag Cuba informatiza y hashtag Cuba aterroriza. Juntos, en cada denuncia que hago. Para que todos aquellos que están tuiteando desde el comunismo con Cuba informatiza, sepan que Cuba no informatiza nada. Lo único que hace es aterrorizar. El PCC lo único que hace es aterrorizar. Pero ante eso, quiero informarles que hay muchas mujeres con valor. Esas mujeres son muy valientes. Desde aquí le mando todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo a todas ellas, a todas las mujeres de la UNPACU, a todas las mujeres de Cuba Decide, a todas las opositoras cubanas, a todas las mujeres cubanas que están levantando su voz y arriesgando su libertad para decir basta al Partido Comunista de Cuba. Desde aquí mi abrazo, mi apoyo incondicional. Siempre. Como también siempre tendrán mi apoyo los hombres valientes de la Unión Patriótica de Cuba. Esos hombres que ahora
recién salen de la injusta prisión, de un injusto arresto, los golpearon. Ahora José Daniel Ferrer va a darnos un mensaje exclusivo para todos los cubanos que nos ha enviado hace apenas unas horas. Y quiero mostrarles esto, quiero desde aquí mandarle mi reconocimiento a todos los valerosos hombres de la Unión Patriótica de Cuba, a todos los hombres de la oposición, en especial a los que están detenidos ahora mismo, aún por salir y manifestarse por la libertad de Cuba. Quiero enviar un abrazo, mi apoyo incondicional, mi apoyo siempre, mi admiración y mi respeto para José Daniel Ferrer, nuestro valiente José Daniel Ferrer, para Carlos Amel, para Ovidio Martín, para Carlos Riverí, Ernesto Oliva, para la esposa de Ernesto Oliva, en fin, para todos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, para todos los promotores de Cuba Decide y todas esas mujeres y hombres valientes que salieron el domingo con un girasol en la mano por la libertad. Escuchemos el mensaje que recién salido del calabozo, muy golpeado, nos mandó nuestro querido y valiente y admirado José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y de Cuba Decide. Primeramente, un fuerte y fraterno abrazo y nuestra gratitud a todos los que dentro y fuera de Cuba fueron solidarios con la protesta de los girasoles. Un fuerte y fraterno abrazo para todos. Nuestro principal pensamiento en este momento es hacia y sobre los que todavía se encuentran detenidos en varias provincias del país. Acá los que estamos fuimos liberados en horas de la tarde. La mayoría de los detenidos, 150 activistas aproximadamente hasta el momento, detenidos por la tiranía para frustrar nuestra protesta por los crecientes abusos de la tiranía y nuestro rechazo al acuerdo de la Unión Europea. Es infame ese acuerdo y hace cómplice a la Unión Europea de los abusos crecientes que el régimen cubano protagoniza contra la oposición y contra el pueblo en general. En lo personal me dieron una brutal golpiza, me han dado puñetazos y galletazos, sujetándome dos de tropas especiales que también terminaron golpeándome. Pero esos golpes, en verdad, no me duelen. Esos golpes, ni los golpes que me han dado en otras muchas ocasiones, ni los golpes que le han dado a ellos, le han dolido a ellos, ni me han dolido a mí, como nos duele que la Unión Europea se comporte de esa manera cómplice y que esto haya sucedido precisamente estando la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, aquí en Cuba. Que alguien muestre a más de 100, 150 personas en la calle siendo reprimido y respondiendo pacíficamente, pero con firmeza y valor, a la represión. Que alguien calcule lo siguiente: si la tiranía no nos temiera como nos teme a nosotros y a las damas blancas, pues nos hubiesen dejado marchar o caminar por todas nuestras ciudades para que hiciésemos el supuesto ridículo de que nadie nos sigue, nadie de los convocados iba a estar con nosotros. Pero la tiranía no nos dejó movernos de nuestra cuadra, la emprendieron violentamente contra muchos hermanos y otros, no tan violentamente, pero nos detuvieron saliendo de nuestra casa. Preocupa muy poco las críticas envidiosas y llenas de mala voluntad que pronuncien. Un fuerte abrazo, como empecé, termino, un fuerte abrazo para todos esos buenos cubanos que marcharon en la Ermita de la Caridad y que se reunieron en muchas partes de los Estados Unidos, de América Latina y de Europa, y que fueron solidarios con quienes aquí salimos y vamos a seguir saliendo a la calle a enfrentar la tiranía. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tumbemos.